Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver cómo se paga las detracciones, ¿ok? Puntualmente hay que recordar que la Administración Tributaria ha habilitado en las opciones de declara fácil, ¿no? La posibilidad de declarar. ¿Dónde está? Acá está. La posibilidad de. De hacer pago de detracciones. ¿Dónde está? Se ha perdido. Arrendamiento. Acá está. En pago y presentación de otras declaraciones. Pago de detracciones. ¿Ok? Nosotros tenemos un documento, pero hay que tener en cuenta de que ¿por qué no aparece en esta opción, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. Tipo de depósito individual. Para el depósito de detracciones, desea buscar facturas. Si yo le pongo sí. Bueno, en este caso es un proveedor, el mismo proveedor se va a hacer la autodetracción. Y el número comprobante es el 273. Y hay que completar los ceros por si acaso. Es de un RUC y nos dice el número de documento del adquiriente. O sea, ¿quién me compró? Me compró esta empresa de acá. Yo coloco ese dato y le pongo buscar. Y me sale que no está el comprobante o no existe. Ajá. ¿Y a qué se debe eso? Pues bien, vamos a hacer la otra búsqueda que dice para el depósito, si desea buscar la factura, no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente coloco venta de bienes o prestación de servicios. Este ha sido un servicio de mantenimiento. ¿Dónde está? A ver, más bienes. A ver, vamos a ver cuál es la factura. Dice reparación de excitador Harris modelo. Ya. Entonces la 20, bueno. Reparación. Porque no está el otro, ¿no? A ver. Dice seleccione si usted es proveedor. Bueno, yo soy el proveedor. El RUC está acá. Ya no me deja copiar. A ver. No me deja. 16. $3.086. Ah, qué pesados son los de Sunat. A ver. Bueno, no deja copiar, así que tengo que digitar. Listo, ya está. Me dice monto de depósito. Bueno, tengo que sacar el 12%. ¿Dónde está? Calculadora. Por 12%, 241 redondeando, ¿no? Periodo es enero. Vamos a poner acá la factura para que vean. Es de enero de 24. Es una factura. Serie es 001. Y acá es la factura 273. 273. Completamos. Ya está. No debería haber otro tipo de error. Vamos en siguiente. Y acá está, ¿no? Venta de bienes. El nombre del proveedor. Que es autodetracción. Nombre de la empresa. Enero 24. Agregar a bandeja. Presentar y pagar. Y NPD. Ah, no. En este caso seleccionamos. Y vamos a presentar y pagar. Aceptar. Y el sistema va a jalar la data. Y acá está, ¿no? Guardamos la información. No quiere guardar. Volvemos a intentar. No quiere. Insistimos. Y no quiere. Y volvemos a insistir otra vez. No quiere.
Y bueno, solo queda imprimir, ¿no? Imprimir y le das un nombre. Le pones de tracción factura E001. ¿Qué factura era? 273, creo. 273, sí. 273, listo. Ya está. Guardado. Y cerramos y esto le enviamos finalmente al cliente, ¿okay? Entonces de esa forma ustedes van a poder hacer el pago. ¿Por qué no salió cuando coloqué datos aquí? ¿Saben por qué no sale? Porque la factura no está emitida de forma correcta. Ya, cuando una persona, una empresa tiene facturas con detracción, tiene que colocar la opción que sí tiene detracción. Muchos se confunden porque antes, ¿se acuerdan que había un tiempo era que si era al contado no descontabas la detracción y si es al crédito sí? Pues bien, eso ya quedó a la historia. Tienen que, sea contado crédito y tenga detracción, tienes que poner ahí en la opción si la operación tiene detracción. Cuando tú colocas eso, colocas la cuenta, colocas la tasa, colocas el tipo, automáticamente cuando tú vayas a hacer tu pago de detracción en esta casilla, pues te va a salir de forma automática. Te prometo que voy a encontrar un video, no encontré un video, sino encontré una factura que me manden a hacer la detracción para enseñarte y que tú puedas ver la diferencia. Por eso es que es importante que nos sigas y te quedes en este curso. Así que ahí nos vemos. Adiós.